Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén en grandísima bendición como yo estoy en estos momentos. Hoy va a ser la segunda parte de las preguntas incómodas que me han hecho. Número uno, ¿cuánto me pesan? 5 y 5. 10. No es cierto, no es cierto. Si no, no podría ni caminar, o sea, qué loco. Número dos, tengo página azul. La respuesta es... leche con pan. La realidad es que no, no tengo página azul, pero estoy en mosuras.com. Y pues voy a dejar el link en la descripción de este video del sitio donde estoy. Es un sitio de citas y ahí estoy para que ustedes puedan tener una cita directamente conmigo y poder ganar dinero. Pero no dinero, no crean que teniendo citas con ustedes, no. Es una competencia en la cual... En ese sitio web, la persona que tenga mayor cantidad de me gusta, por cierto, voten por mí, va a ganar una cantidad de dinero. Y por eso es que estoy en ese sitio de citas. Que no, no se puede, no se puede, no se puede todo en la vida, ¿verdad? Bueno, fuera a ser bonita y que te llegara un paquete de dinero en la puerta. El número tres, ¿me considero bonita? Ah, eso es a lo que yo iba. La realidad es que no me considero bonita, me considero una persona muy inteligente. No tanto, pero, o sea, promedio, promedio. No tan bajo el promedio. 2, 3, bebés. 2, 3. Número... Creo que es la 4. Aún le pido permiso a mis papás para salir. Así es. Número 5. ¿Has mandado algún pack? La respuesta es que no, nunca he mandado pack. Y creo que nunca lo voy a hacer porque eso no es de Dios. No, 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 no. Número 6, ¿qué es lo más atrevido que sí llegaría a ser? Lo más atrevido que sí llegaría a ser... No sé, vender fotos de mis pies. Considero que, pues, son mis pies. O sea, no le hallo tanto. O quién sabe, pues. Tal vez no he investigado al fondo acerca de ese tipo de suceso, de qué implica el hecho de vender fotos de tus pies. Pero posiblemente sí lo haría. Si me depositaran primero, porque cada gente, si me depositaran primero, yo creo que sí. Amores, cuídense mucho y pórtense bien. Y eso fue una de las preguntillas que más me han hecho aquí en Instagram. Bye, bye.